al despertar a la luz del sol, que me recordaba pasar mi sueño de la noche anterior. Pero arte es esa gente. Es un arte lleno de pasión, muy amplio en el sentido de las libertades que tienen nuestros artistas de expresarse. El arte dominicano es precisamente uno de los artes más libres, lleno de emociones de nuestra América. Es un arte muy libre, muy independiente. El artista dominicano es muy alegre. Eso mismo de tener esa libertad de expresión lo hace atrevido. Es un artista que se atreve a decir los sentidos, nuestras raíces. Es un artista que se atreve a decir lo que sentimos. Es un artista muy universal. En el borde de su negro puro algo manifestó lo positivo su valor, que le fue dada por buen Dios. Y aun con maltratada marca de este tiempo de dolor, y aun cuando se burlaran del sentido de la fuerza de su tambor, en su esencia conmigo compartió. Yo asumí mi parte, enraizada en la real vereda, la belleza de su color y ritmo me transmitió. El alma alimentaba. Oh, Guanajuato. Oh, ay, madre. No creo que el arte contemporáneo dominicano, el real arte contemporáneo dominicano, lo que es la búsqueda seria, honesta, en cualquier manifestación y en cualquier estilo, en cualquier género, no creo que tenga el auge y la difusión que debería tener. Bueno, el artista dominicano contemporáneo está realmente en la mejor de las posiciones si hacemos el análisis comparativo con relación a lo que sucedía, digamos, hace 30 años. Para ser artista en la República Dominicana hay que ser un trabajador, muy trabajador, hay que ser un luchador. Esas búsquedas del arte contemporáneo dominicano, casi todo está dirigido a a ideas de tipo social, a cuestiones de tipo de identidad. En este país todavía hay una búsqueda en el sentido de la identidad, en el sentido de la raíz, en el sentido de la tradición. Y eso quizás es lo que caracteriza el lenguaje plástico de la contemporaneidad dominicana. No solo el artista, naturalmente, debe tener su vocación, sino que muchos ven en las habilidades y destrezas relacionadas con la hechura de una obra de arte un medio para hacerse una profesión decente y productiva realmente. O sea, hoy, ya a la altura de los 90 años que nos encontramos, 1997, un artista que esté bien situado a nivel de venta de su obra puede perfectamente vivir y vivir bien. Pero los retos que se me planteaban en la carrera era mantener a mi familia y a mí con mi profesión, como se mantiene un abogado, un ingeniero, un médico. Ese era un reto. Y el otro era conseguir calidad en mi trabajo. Ser reconocido dentro de lo que yo estoy haciendo. Están esas dos vertientes, la económica y la cultural. La económica es tan importante como la cultural. Yo pinto y mis cuadros tienen que comprarlo, y con ese dinero yo mantengo mi familia. Yo soy profesional. Un profesional implica que yo vivo de hacer arte. ¿Eh? Y lo otro es que yo tengo que mantener la calidad de las obras de arte que yo produzco. En este país hay algunos artistas que venden sus obras a unos precios tan exorbitantes que tú simplemente no tienes, o sea, fuera de aquí, o sea, que no están en relación con el mercado internacional. El nivel de mercantilismo a que puede llegar ese juego de venta de obra de arte, que por un lado es muy positivo porque permite que un ser humano viva de lo que ha escogido como su profesión, pero por otro lado es algo
¿cómo diría? Una carnada que podría hacer resbalar a aquellas personas que no cuentan con una verdadera vocación artística. Yo, por ejemplo, trabajo diseño gráfico, que es lo que yo realmente como individuo, como ser humano vivo, yo, es el trabajo gráfico a mí me subvenciona mi trabajo como artista. Es muy difícil vivir del arte, a menos que tú no compartas otro tipo de actividades junto con tu actividad artística. O sea, que eso lo lleva al artista a tener a la pluralidad de empleo, que no solamente va a trabajar en lo que es su arte, sino también se va a desarrollar en otros campos. Sí, yo hago publicidad, yo vivo de eso. Yo no vivo de mi trabajo, porque aquí el mercado es muy cerrado en cierta medida. Yo no sacrifico mi obra en función de venderla. Yo hago una obra y si la gente le gusta bien, y si la gente no le gusta también. Yo quisiera ser un artista comercial, es decir, porque soy un artista que venda mi obra y que viva de mi obra perennemente. Pero se entiende como artista comercial, un artista que traiciona el mensaje de su obra en función de ponerla a beneficio de unos aspectos decorativos que puedan pues combinar los muebles de la sala de alguien, que a mí no me parece eso una cosa terrible. Se vende arte y los artistas viven muy bien, y hay artistas que viven mejor que cualquier otro artista en cualquier parte, y hay algunos que venden más caro aquí que lo que se venden proporcionalmente en otras partes. Yo como artista nunca he vendido la obra. O sea, esto, yo no lo vendí. Yo soy un pintor con cierto éxito. Y aunque no lo fuera, mis obras estarían limitadas a verse, a verla un grupo muy restringido de personas. Es decir, los que están interesados en comprar mis obras, pues vienen y ven las obras, y si les interesa, las compran, y si no les interesa, pues no las compran. Es decir, la compra se la lleva, la pone en su casa y se la lleva. Una de las características más raras de nuestro país es que aquí hay un mercado de arte muy fuerte. Eso es algo rarísimo que todo el mundo queda muy sorprendido cuando yo hablo con colegas míos en México, en otros países. Porque ocurre que en países más grandes y con una economía más sólida y más fuerte no hay la pasión que hay por el arte en nuestro país. Entonces aquí se vende el arte. Yo no vendo mucho, porque para mí el arte no es tanto el comercio, sino el asunto es hacer la obra. No vivo de la pintura, en 100% no. Por suerte tengo una familia que me ha dado su apoyo y que ha creído en mí. Lamentablemente tenemos un público reducido que está adquiriendo obras. Entonces los nuevos coleccionistas están adquiriendo obras de ya pintores un poco más conocidos, con más prestigio, y ya artistas visuales que están más establecidos. La venta de una exposición a otra, eso depende muchas veces del tiempo que te expongas, cómo está la situación económica, qué tanta gente fue a la exposición y quiénes fueron a la exposición. Hay veces que yo por suerte he podido vender una exposición de 30 obras, 11, eso fue una vez en Macana, en la capital, en la exposición Trópico Monocromático. El artista va a expresar en su obra esa misma carencia económica, esa misma necesidad de supervivencia y de difusión de su arte. Esos son problemas esenciales. La supervivencia no solamente en términos económicos, en que vivir del arte es, yo creo que una gran labor titánica. Protección por parte del Estado. O sea,
artista poder crear y tener libertad para crear, que fue el punto de arranque, que la creatividad se basa en la libertad de tú ejercer lo que tú quieras a nivel plástico, a nivel literario. Aquí los artistas deberían tener un seguro social auspiciado por el Estado. Deberían tener un seguro que los cubra a nivel médico, que son necesidades primordiales. Un plan de viviendas. Eso no significa que a un artista obligatoriamente hay que darle una vivienda de lujo, no, pero un techo, una vivienda, porque la historia pasada y reciente nos enseña, nos muestra grandes artistas nuestros que han muerto en la experiencia, sin ni siquiera tener en el momento en que se enferman la capacidad de pagar una buena asistencia médica, teniendo sus amigos y personas cercanas que salir corriendo por cualquier enterrarlo a recoger para pagar la caja. Entonces realmente ese tipo de cosas, que son necesidades de primer orden, deben tener un respaldo, un programa de soporte por parte del Estado. Yo pienso que lo que hace que el gobierno ignore el factor cultural es ignorancia, simplemente porque no falta de recursos, es que no le dan la importancia de vida a una cosa que tiene tanta importancia. Todo, a todo lo que significa cultura, tiene que definirse, crecer y fortalecerse. Para hacer una exposición individual, se requiere mucho dinero. Además, si tú quieres tener en tu exposición una buena representación de tu trabajo, tener un buen catálogo, una buena invitación, un buen mercado, un buen sitio donde exponer, no es muy fácil hacer una exposición en términos monetarios. Por eso muchos artistas siempre tienen la idea de exponer, pero se les dificulta mucho, diría yo, por el alto costo de los materiales, de lo que es la materia prima, la tela, el óleo, los pinceles, todo lo que se hace, o todos los materiales que intervienen para hacer una obra de arte. Es que estamos haciendo arte contemporáneo, estamos usando nuestros recursos y lo poco que conseguimos en otros trabajos, y hemos echado esta lucha, pero es una lucha que a veces no se cansa, porque tú sabes, tú te ganas 20 mil pesos en un trabajo que te matas día y noche, mañana y tarde, y después esos 20 mil pesos tú lo haces en una exposición que a veces ni siquiera tiene la repercusión en la sociedad que tú esperas. Por ejemplo, en ese sentido, ahora yo hice la exposición que yo hice, que se llama El Limbo, que fue una cultura hispánica. Yo la hice con el apoyo de UNICEF, el apoyo de la compañía de teléfonos, pues de TEL y del centro. Pero para eso yo presenté un proyecto, y era un proyecto sobre la infancia abusada. Y ahí, por ejemplo, fue la primera vez que yo hice una exposición en la que yo tuve un apoyo económico. Específicamente no sé cuánto dinero yo he gastado en mi exposición, porque eso depende de cuántas obras tú vas a exponer, de qué tú vas a exponer, si son grabados, si son esculturas. Y una exposición individual puede llegar a salirle a uno de 70 mil, 100 mil pesos, dependiendo la calidad que uno quiera exhibir y la cantidad de obra, como dije anteriormente. Cuando un artista solo, lo que le llaman exhibición individual, ¿verdad?, logra salir fuera y exponer, a menos que no viva en el extranjero, porque se le es más fácil. Pero la exportación de lo que estamos hablando en específico, que es el artista plástico, la exportación, la sacar de exposición de pinturas para llevarla a los Estados Unidos, para llevarla a Europa,
para llevarla a otro país del Caribe, implica una inversión monetaria. Yo creo que el gobierno debe asumir un papel más responsable en lo que es el campo de la cultura nacional. Yo creo que debe asumir esto como lo que es. La cultura es un arma muy poderosa. Es un arma muy poderosa y que le puede permitir hacer muchísimas cosas. No, de parte del gobierno nosotros necesitamos seguir, no recibimos ninguna ayuda. Por eso cuando uno quiere exponer fuera, o cuando uno, inclusive hasta va a representar el país fuera, tenemos nosotros mismos nuestros propios para el viaje, para poder venir también. Nosotros buscamos recursos todos fuera del gobierno. Inclusive hicimos una función que era para una delegación gubernamental que estaba en Nueva York, y sin embargo nosotros no recibimos del gobierno ninguna ayuda para patrocinar el evento. Se ha entendido que el artista es un embajador cultural. Bienales de arte nacional son importantes en el sentido de que te da un sitio para que todo el mundo exponga lo más avanzado que es capaz de hacer dentro de su arte actual, dentro de su capacidad de ese momento. Cada uno de nosotros, por lo menos yo en mi caso, hago lo mejor por lo que está al toque dentro de mi trabajo para ir a participar en la vida, para que la gente vea, para mostrarle a la gente masivamente lo que yo estoy haciendo. Yo uso las bienales para promover mi trabajo y para decirle yo soy él. Y son bienales que están 3 meses, que se preparan 6 meses, que tienen plagada de cualidades y plagada de defectos, y hay muchos defectos, pero que tienen una convocatoria nacional que da muchas oportunidades y muchos premios. Este malo torneo otorgado, ni que las elecciones sean malas, estamos de acuerdo con los bienes los jurados. El veredicto final lo voy a decir en la final nunca, ¿no? La prevención ha llegado a una crisis tal que la próxima Bienal no va a tener premio. Pueden dar los favoritismos en la selección de premios, claro que se pueden dar, como se pueden dar en cualquier otro aspecto de la vida. Uno no puede hablar sobre favoritismo, sobre obras, porque en la realidad de la vida, el juicio de las obras se cree, hay un problema en la Bienal. La Bienal de por sí es el único elemento que hay para el Museo de Arte Moderno proveerse de obras de arte. El Museo de Arte Moderno no tiene un mecanismo para compra de obras de arte y tiene los fondos necesarios para eso. La única manera que ellos tienen de conseguir de artista dominicano o extranjero son las dos bienales. Los premios son todos por adquisición. Si el museo contara con un presupuesto para la compra de obras, no nos estuviéramos preocupando tanto porque la obra que se queda en el museo sea una obra trascendental y imperecedera. Las fallas, la culpa de los jurados que premian, él generalmente que no explican por qué premian esa obra. Y esa explicación debiera ser un fundamento de orientación educativa para el espectador. Es decir, señalar por qué esta obra es merecedora del primer premio.
No importa que digan, la premiamos porque la hizo un maestro del arte dominicano, pero tienen que explicarla. Entonces, es una explicación en el vacío. Entonces, sitúa esa carencia de explicación, de sustentación. Tú le añades el hecho de que después el artista premiado más nunca aparece, se convierte en un anónimo. Entonces, la obra, ¿qué significación tiene? Podríamos llamar la comisaría de las representaciones de los artistas nacionales en el exterior han dependido fundamentalmente de una sola persona moviéndose en canales que van variando de acuerdo al organismo donde aquel insertado. Es una toma poderosa, doña María, bueno, es una persona que a base de su trabajo y a base de esas posiciones ha logrado realmente, y a base de su trabajo político ha logrado realmente, una posición de cuando se necesita una representación dominicana ya se le llama. Son una cuestión de que le hemos delegado a una persona la selección, ¿no? Es que realmente esa, hay críticos de arte que tienen una relación muy fuerte con internacional. Es un monopolio, realmente es un monopolio. Cuando lo que debiera funcionar es una comisión integrada, bien por ella que es crítico de arte, pero también integrada por miembros de otros organismos, es decir, en la que esté sobre todo la representación del colegio de artistas plásticos. Insisto mucho en este aspecto, porque en otras naciones, en otros países, el colegio funciona. ¿A dónde vienen las solicitudes de participación de eventos internacionales? Ese ministerio, solamente sabemos que llegan a ella. De que se escoge siempre a un grupo de artistas para que represente al país en eventos que tienen lugar en el extranjero, como suponiendo la Bienal de Sao Paulo, y e invitaciones que se hacen en el orden internacional. Yo creo que en los últimos años, en verdad, se ha estado favoreciendo un grupo. Ahora, la capitaleta eterna de la proyección internacional, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de las finales, de los festivales, de los eventos, convoca con una curaduría local. Ellos dicen, yo quiero a Tony Capellán, o yo quiero a Jorge Pineda, o yo quiero a Dabal Gáster, o yo quiero a Ramón Oviedo, porque ya se va difundiendo el arte dominicano. Entonces ustedes van a decir, no, imposible, ustedes tienen que escoger a otros artistas y no son hombres que suenan, porque hay otros que son tan buenos. Yo le puedo asegurar que cuando se ha tratado ciertos eventos como la Bienal de La Habana, a mí me ha pasado, yo he querido dar otro tipo de expedientes de otros artistas a quienes yo estimo muy buenos, ni siquiera me preguntan, punto, punto. Y entonces usted va a decir que ustedes son los desgraciados, absurdo, esa es su manera, ellos son soberanos, ellos organizan sus eventos como les da la gana. Entonces, la cantaleta eterna de que son siempre los mismos. Bueno, son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Porque son ellos que interesan más los eventos internacionales, que reciben buena crítica internacional, que cumplen con lo que les piden. Dominicano, a pesar de que sigue desarrollándose, sigue creciendo,
es un crecimiento y es un desarrollo en lo que podríamos llamar el desamparo. Los artistas creciendo y desarrollándose en medio de un desamparo absoluto. Pasar mi señora noche anterior.